Hi, Evelyn. Hi, Mayra. Hi, teacher. Good evening. Hello. Good evening. Evelyn, how are you? Hi, Elmer. Ya ensayé. Ya ensayé. Ah, vaya, qué bueno. Sí. Y nosotros vamos a ir al teacher que vamos a hacer los primeros. Ajá, eso estaba pensando. Sí, de una sola vez. Oye, para salir del susto. Pues sí. Ah, pues ahí levanta la mano usted primero. Va, está bien. Ahí está Evelyn ya. Sorry, sí, que vengo llegando, pero aquí estoy ya. Está bien, está bien. Somos los primeros, ¿verdad? Yo digo que sí. Sí, está bien. Al final, ¿con cuál nos quedaríamos? Con el suyo. Yo he estado ensayando. Va, está bien. Yo no he ensayado mucho. No, pero ni yo, pero he estado repasando. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Con el que sacó Elmer primero. Ay, yo ensayé el que se mandó. Ah, sí, le mandé a decir que el de Elmer, dijéramos. Igual lo vamos a leer, ¿verdad? No. Sí, sí. No hay problema, ajá. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Good evening. Good evening, teacher. Hola, hola. Sí se escucha, profe. Ah, ok, vale, perfecto. Hi, teacher. Good evening. Hello, sir. Good evening, sir. Bien, perfecto. Solamente estoy configurando unas cosas aquí con la computadora. No sé si escucha mucho ruido, es que está lloviendo por aquí. No sé si hace interferencia eso. No, teacher. No, vaya, perfecto. Se escucha bien. Ok. Ok, perfecto. So we're going to start with the classic catchphrase for tonight. Yesterday, we were developing an activity. I remember that you working in pairs. So that's mean that today we're going to be finishing up all those exercises. No sé si por aquí ya habrá alguna pareja o equipo listo para participar. ¿Estarán por aquí? Sí. Mayra, ¿con quién estaba trabajando usted, Mayra? Con Evelyn y con Elmer. Con Evelyn y con Elmer. Ah, mucho gusto. Ahí ya veo conectado a don Elmer y a Evelyn también. Bien. Sí. Buenas noches. Buenas. Good evening, teacher. Good evening, ma'am. So, you're going to be the first one. Okay, just let me know when you're ready. I'm ready, teacher. Okay, perfect. Evelyn, ready now? Ready. Okay, excellent. Okay, so go ahead. You can start developing your activity. Okay. Hello, Evelyn. How are you? Hello, Elmer. I'm fine, thank you. That is good. This is my friend, Mayra. It's nice to meet you too, Evelyn. I remember we have English homework. Yes, it's about adjective comparatives. Yes, about seeing that the white dog is more beautiful than the brown dog. Oh, yes. Other example is Liz is more intelligent than Matthew, but Matthew is taller than Liz. What about you, Mayra? For example, Andrea's homework is more difficult than yours homework. You are very intelligent students. See you soon. I am late. Bye-bye. Nice to meet you. Okay, perfect. Excellent, excellent. You did an amazing job developing that activity. Okay, and you have to include sentences using the comparative adjectives. That's good, that's good. We're going to listen the next one. I don't know who is ready right now. ¿Quiénes ya están listos? Ajá. Usted elija los teachers. Vamos a ver. Jenny. Hello, good evening. Hello, good evening, ma'am. With whom were you working with? I work with Joaquin Ramirez and Tatiana. I don't remember the last name. Tatiana. Okay, Joaquin and Tatiana. Tatiana is not here, right? Yeah. Okay, so that means you're not ready. Don William, ¿y usted con quién estuvo trabajando? Fíjese de que, para serles sincero, las chicas con las que yo estoy trabajando es Ingrid y Gabriela, pero no se han conectado. Sin embargo, pues yo, a pesar que no nos pusimos de acuerdo, yo hice 2 oraciones. No sé si las puedo compartir. Bueno, hice las 3 oraciones, ¿verdad? Pero yo lo que iba a intentar era preguntarles y contarles, ¿verdad? Sobre la imagen, digamos, por las oraciones que había hecho, pero ellas no se han conectado. Ok, mister. Bien, tenemos ahí un inconveniente. Vamos a ver si alguien más tiene su pareja de trabajo. Y si no, pues vamos a... En todo caso, teacher, fíjese que por la forma en la que he hecho las preguntas, pues considero que podría ser con cualquier persona. La verdad, pues en mi caso solo iba a decir, hi Ingrid, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y le iba a contar acerca de la imagen, de las oraciones que había hecho. No sé si lo puedo hacer con alguien más. Porque no le pregunto prácticamente... nada, ¿verdad? Directamente o personal. Okay, sir, I can help you with. Yo le puedo ayudar con eso. Yo le puedo ayudar. Entonces, va, excelente, gracias. Good evening, teacher. Good evening, William. Hi, how are you? I'm fine, sir, and you? Fine, thank you. I want to tell you that Matthew's dough is bigger than Liz's dough. Oh, really? Yes. I tell you that Luis has more books than Mary. No, ok. Son las dos oraciones que había hecho, ¿verdad? Lo que iba a hacer en ese caso, preguntarle una a cada uno. Hola, Ingrid, hola. Ok, very good. Conectado las chicas, ¿eh? Gracias, okay. Chicas. Okay, don't worry, sir, don't worry. The thing here is that we need to practice. Como la idea principal, pues, es practicar, y pues me gusta la iniciativa que usted toma, a pesar de que no estén sus compañeros, pues, el poder de participar, ¿sí? Y practicar. Bien, ¿alguien tiene su... Jenny, dígame. Yo hice un pequeño diálogo porque es que me agarró la tarde y aquí tuve un pequeño percance porque se me rebanzó el canal y me tocó estar secando la cara. Oh, híjole. No, pero ya está bien. Sí, ya. Ya solucionó todo eso. Llovió súper fuerte y se rebalsó y aparecía que estaba viviendo la hiperteria. Sí, ha estado bastante complicado el clima. Aquí en Usulután ha estado lloviendo fuerte, pero fuerte. Las calles están totalmente inundadas. Entonces hice un pequeño diálogo, pero ya casi al filo de que íbamos a empezar aquí la clase. Se la acabo de mandar por WhatsApp a Joaquín, pero no he visto el teléfono. Para ver si tal vez, aunque no esté Tatiana, podríamos, igual como es mayores preguntas, podríamos hacerlo así de manera continua. Sí, claro, por supuesto. Don Joaquín está de acuerdo. No sé si ya recibió. Va, perfecto, excelente. Y dice don Joaquín que sí. Entonces, más o menos con lo que estuvimos medio dialogando entre ellos ayer. Sí, compañera, pero ahí le estaba dando quejas al teacher. Fíjese que don Joaquín no había recibido el mensaje. Lo acabo de mandar. Pero él está atento a la clase, no se distrae con el teléfono. No fue estudiante. Vaya, no se preocupe. Vamos a desarrollar la práctica. Don Joaquín dice que ya está listo, así que Jenny me dice cuando usted esté lista también. Sí, ya. Vaya, excelente. Okay. Hello, Joaquín. Hi, Jenny. Do you think Andrea and George are the same size? No, Andrea is short than George. Yes, it's true. George is taller than Andrea. How about Matthew and Liz? Matthew is lighter than Liz. And Liz fed a pretty that much. Matthew Pet, como que es más bonita que la mascota de Matthew. Only that. Yes. Okay, perfect. Very good, very good. So you include good sentences. You have good examples of how we have to use comparatives. Okay, perfect. Someone else. No sé si investigó la tarea que le dejamos. Personas morenas. Hola. De cómo decir a las personas morenas. Oh, we can use brownie. Yes, we can use brownie. Like brownie. Es como más suave decirlo de esa forma. Sí es válido. Decirlo de esa forma. Okay, thanks. Mhm. Muy bien. ¿Alguien tiene lista ya la actividad? ¿Otra pareja? No sé si veo aquí a Joana, a Melvin, a Eravin, a don Roberto. Hi, teacher. Hi, sir. How are you? Very good. My practice was with Vidal, but we couldn't do it together. So I did it by myself. Okay, I got it. Okay, it's a little conversation. So, well, this is it. Hi, Mike. Hi, Mark. Look over there. Oh, those are Matthew and Liz, right? Yes, they are. Look, Matthew's pet is bigger than Liz. Oh, interesting. And look over there. George is taller than Andrea. And George's stacks of books is also taller than Andrea's. And this is it. Okay, very good. Excellent. And also you have included good examples of using comparatives, okay? So I don't know if there is someone else who wants to practice with the conversation. ¿Alguien más que quiera practicar con la conversación? Nadie. Vaya, vamos a entonces a pasar ahorita al desarrollo de la clase. En un segundo voy a compartirles mi pantalla en este momento. Uh-huh. Vale. ¿Pueden visualizar mi pantalla ahorita? Sí, no. No, teacher. Okay, I see. Ahora sí, yeah. Bye. Okay, so as you can see here, we have a lesson objective that we were discussing, and it was about the section number 3, where it says, in this lesson, participants will listen to a conversation will be introduced to comparison with adjectives by expressing preferences. We already saw that, I mean, we already watched that video. And also we watched the grammar focus that is, it was some rules about how to use comparatives with adjectives. Okay, that's the end of the section number 3. And what is next? Well, first of all, we need to complete all the exercises that we have on the platform. Later on, we're going to move always in section 3, but we're going to move through the midterm. Oh, there is an M that is missing there, midterm. Okay, here we have several parts, like part A, part B, part Z, part E, and part F. This must be F, okay? We have listening exercises, also fill in the blank, circle the word, complete the sentences. All of them have some difficulties. And I won't call it difficulties, so I will call it just their peculiarities. Okay. So this part, what we have to do was we have an instructions there is listen to the conversation and select the correct answer. That's the main purpose of this. The idea here is just practice listening conversations and try to identify information that is being given to us. No sé si todos ya completaron esa parte o aún no. ¿Hay alguien que tenga alguna consulta? Vaya, excelente. Muy bien, excelente. ¿Hay alguien que tenga alguna consulta en referencia a estos ejercicios del midterm? Ajá. ¿Cómo vamos con los progresos? Este es el mío. Ajá. Bien, teacher. Bien. Bien. Vale, excelente. Déjenme ver. Teacher, solo... ¿hasta qué unidad tenemos que terminar esta semana o sería hasta la otra? No, vaya, en esta semana tendríamos que ya tener parte incluso de la sección número 4 según la calendarización. No sé si recibieron ustedes la calendarización de desarrollo de actividades. ¿No? No. Vaya, si no es así, yo se las... Vaya, si no es así, yo se las voy a compartir. Y... Deme un segundo. Estoy intentando identificar dónde está el cuadro de progreso. Bueno, creo que no lo puedo visualizar. Ah, mostrador de estudiante. Hay una opción en la que puedo ver. Las calificaciones, el libro de calificaciones para estudiantes inscritos. Hola. Ahí hay una opción de fechas. En fechas, no. Yes, teacher, the schedule is in the platform. Ah, aquí está, no, esto es lo que quería ver. Es que aquí tengo yo la visualización de lo que han estado trabajando. Esto solamente es por revisar cómo van ustedes. Y ver las semanas pues que han estado desarrollando. Hay algunos que todavía me deben ahí, ¿verdad? Algunos ejercicios, no los han completado todos. Aquí lo que pueden hacer, a mí me gustaría que pues todos fueran en 100, 100, 100, ¿verdad? Sí es válido llevar de 80 hacia arriba, está bien, pero sí me gustaría que todos pues fueran en 100. Si hay alguien que tiene algún ejercicio que todavía no lo ha podido resolver, pregúnteme, ¿sí? Yo con todo gusto le puedo ayudar a resolverlo, y si les digo esto, pues con la idea de ayudarles y de que al final, pues, todos logremos tener una nota de 100%, ¿sí? Bien, lo que son las actividades de cada una de las semanas, están compuestas, déjenme ver, son 5 secciones. Ok, son 5 semanas las que ustedes pues van a estar, son 4 semanas con 5 secciones las que ustedes van a estar desarrollando durante el transcurso de este curso, y todos los ejercicios de cada sección corresponden a una nota, ¿sí? Una nota general, o sea, es una nota promedio de todos los ejercicios. El midterm que nosotros tenemos aquí, que es el que se supone ya hemos desarrollado, corresponde a la segunda nota, ¿sí? Que equivale al 30%, si no me equivoco. Y por último, tenemos el examen final, que si no me equivoco vale 4 puntos o 3.5. No recuerdo muy bien la ponderación, pero... la calificación sí se promedia entre, sí se saca, perdón, entre los ejercicios de las secciones, el examen, el midterm, el examen de medio curso y el examen final, ¿sí? Son 3 calificaciones en total, y la ventaja que ustedes tienen en esta plataforma es que usted puede intentarlo más de 3, 4, 5 veces el mismo ejercicio para que usted pues salga bien, ¿sí? Así que si usted tiene un 88, un 95, trate de identificar dónde está el error ahí e intentémoslo o preguntemos. Cualquiera de nuestros compañeros, pues yo veo que son bastante unidos ustedes y se ayudan entre sí. Yo no les voy a decir absolutamente nada porque se compartan información, porque se ayuden a resolver un ejercicio. Así que pues, la invitación está ahí para que nos pongamos todos en 100, ¿verdad? Y podamos graduarnos con una nota bastante alta. Bien. In la sección número 4, in the section number 4, we're going to be developing the topic that it says, do you like rap? Okay. Just give me 1 second. Let me search this. 1 second. Okay, here we have. The first lesson objective says, in this lesson, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. Okay, that's what we're going to do. Vamos a ver. Voy a reproducir en este momento el video. Esta va a ser solamente la conversación. Presten atención a las estructuras donde se expresa los likes y los dislikes. ¿Okay? Luego vamos a identificar algunas formas de expresar los gustos y las cosas que no nos gustan, pero dándole pues, en algún momento más énfasis a algo. Escuchamos la conversación y luego les explico cómo va esto. In this lesson, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. Welcome to our section 4. Do you like rap? To begin our class, I want you to pay close attention to the following conversation. Notice how they ask questions using do and how they answer. Again, this conversation introduces us to simple present. I really like pop music. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. On the discussion box, I want you to share with us what kind of music do you listen to or like. Okay, perfect. So pay attention to this conversation. There are some structures there that we can use in order to express something that we like or something that we don't like. As you know, if we have something that we don't like, we use that expression. I don't like it very much. Okay, that's negative statement. But when we have positive statement, we can say I like, okay? Or we can use a different expression. Instead of saying I like, I can say to you, I love, okay? Also, we can add some adverbs to the structure. For instance, instead of saying I like pop music, I can do an emphasis on the verb like in order to let the other person know that I like something extremely. Like for instance, when we say, I really like pop music, that's mean I'm a fanboy of the genre. Because I love pop music, okay? I really like that pop music. Solamente explicarlo así en español brevemente. Las estructuras que nosotros tenemos en inglés para expresar que algo nos gusta y que algo no nos gusta, muchas veces les podemos agregar adverbios. Estos adverbios modifican la expresión del verbo que nosotros estamos utilizando. O sea, les hace más énfasis en el verbo al cual nosotros pues, estamos utilizando. Por ejemplo, si yo digo, me gusta la música pop, está una estructura bastante bien. Estoy expresando algo que me gusta probablemente escuchar o probablemente tocar algún instrumento sobre ese género. ¿Ok? Ahora bien, si yo quiero hacer un énfasis en el verbo y resaltar que esto, pues a mí me gusta, simplemente yo puedo agregar como una expresión como la que tenemos en este apartado. Un segundo, voy a utilizar el annotate para identificarlo. como este apartado donde dice, I really like pop music. A mí realmente me gusta la música pop. A mí me gusta la música pop. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos? Pueden responderme en español. Está especificando que realmente le gusta, como que es más intenso. Exactamente. A que le guste. La idea en esa oración es que es la intensidad, ¿sí? Es la expresión que nosotros estamos utilizando demuestra un énfasis principal en el verbo, ¿ok? Realmente me gusta la música pop, ¿ok? Me gusta la música pop, no es lo mismo, ¿verdad? Hay como una pequeña diferencia ahí que hace resaltar el video. A esas palabras nosotros las conocemos como adverbios. Hay otras expresiones, como por ejemplo, I don't like it very much. This is a negative statement, but we're using don't like. No, I don't like it very much. Que okay. No mucho le gusta. Ajá. No me gusta mucho. Ok. Do you like rap, please? No, I don't like it very much. No, realmente no me gusta o no me gusta mucho. Ok. There are some other expressions here. Just let me underline. Okay, this is the other one. I love her voice. We have like, but above that, we have love. O sea, tenemos nosotros la palabra gustar y arriba de gustar, ¿cuál sería en español? ¿Cómo traducimos love? Encanta. Encanta. Ok, encantar. ¿Sí? Si traducimos la expresión, la oración, perdón, que tenemos ahí, que dice, I love her voice, sería como decir. Adoro su voz. Adoro su voz, me encanta su voz. Ok, me encanta su voz. Son formas que nosotros podemos utilizar. Ajá. Sí, podemos utilizar amo o podemos utilizar me encanta. Sí, son válidas. Bien, por aquí está otra expresión. I don't like pop music very much. This is negative statement. ¿Ok? Así es como nosotros vamos a tener este tipo de estructuras cuando queremos expresar que algo nos gusta o algo nos disgusta o incluso nos llega a desagradar. ¿Cómo, qué verbo utilizamos cuando no nos agrada algo en absoluto? Tenemos I love, I like, I don't like, or it doesn't like. ¿Cuál sería el otro? I hate. I hate. Okay. Esa sería la otra expresión que nosotros podemos utilizar. I hate something. Okay. Realmente odio X cosa, ¿sí? O realmente no me gusta X cosa. Nosotros la podemos complementar con algo. Cuando hablamos sobre expresar gustos y disgustos. Deme un segundo, vamos a avanzar a la siguiente. Una pregunta, teacher. Sí. Tengo una duda con el it's, ¿qué papel juega ahí? En el caso de la segunda oración, que dice I don't like it very much. Y porque abajo donde dice I don't like pop music, no la lleva. Ajá, sí, vaya, le explico así brevemente. No tiene mucha ciencia realmente esto de marcar. Bueno, like it nosotros lo utilizamos porque está sustituyendo el nombre rap. Es como decir, I don't like rap very much. Pero en lugar de... Ajá, hace referencia a eso. Solamente está sustituyendo el nombre por un pronombre. ¿Sí? Y el it lo utilizamos con el objetivo... pues de no volver a repetir lo que ya se habló durante la conversación. Ahora, en la segunda, la pregunta que nosotros tenemos aquí dice, what kind of music do you like? Okay. What kind of music do you like? En este caso, se está haciendo una pregunta. Entonces, mi respuesta En este caso puede suceder que yo diga I really like pop music o I really love pop music. ¿Ok? ¿Qué tipo de música te gusta? Ah, pues me encanta la música pop. Pues me gusta la música pop. Son expresiones que nosotros utilizamos. El it no se utiliza porque en la pregunta no se hace referencia a algo en específico. No sé si me voy a entender. Correcto, Teche. Ya entendí. Vale, excelente. Ajá, dígame. No, lo que le iba a decir es por esa razón que abajo pone pop music, porque en vez del it están poniendo pop music. Ajá, exactamente. ¿Sí? Ah, es como que lo sustituyera, ¿verdad? Sí, es como que lo sustituyera. Va, en lugar de decir I don't like rat very much, ok. En lugar de decir I don't like rat very much, nosotros decimos I don't like it very much, haciendo referencia a rap. ¿Sí me voy a entender? Sí, teacher. De lo que se está hablando. De lo que se está hablando. Jenny veo que estaba hablando, no sé si era a la computadora, vi que tenía cerrado el micrófono. No sé si era que tenía cerrado el micrófono y no le estábamos escuchando, Jenny, o realmente no estábamos. Pero le estaba hablando a mi hija, perdón. Ah, ok. No, es que yo estaba viendo las cámaras y dije, quizás está comentando algo y no le estamos escuchando. No, pero no se preocupe. No, solamente lo veía por la acción nada más. No se preocupe, ¿sí? Bien, mis disculpas. Bien, vamos a movernos a la siguiente parte, que es el Grammar Focus. Vamos a darle stop here. Y les voy a mostrar. Voy a quitar el annotate un segundo. Clear drawings. Ok. Aquí tenemos nosotros estructuras en Grammar Focus sobre yes, no, and WH questions with do related to this topic. Just let me see if I can move it here. Okay, so we have the Grammar Focus about yes, no, and WH questions we do. ¿Se acuerdan de los WH questions? ¿Cuáles son? Yes, teacher. What? Where? When? How? Excelente. Vaya, excelente, perfecto. Where? Vaya, aquí nosotros vamos a visualizar en los ejemplos que tenemos oraciones en forma de pregunta. Anteriormente nosotros habíamos visto la estructura del presente simple cuando nosotros hacemos preguntas de sí y no. ¿Lo recuerdan? Fue al inicio, en la primera semana. Sí, vaya. ¿Me pueden decir ustedes qué elementos necesito para formar una pregunta en presente simple? Si lo vemos en fórmula, ¿qué necesitaría? Auxiliar verb, do, does, perfecto. El subject. Verb. Ok, plus verb. Y el complement. Vaya, ahora tenemos nosotros aquí estas estructuras. Voy a utilizar una vez más el annotate, un segundo. Vaya, tenemos el primer elemento que es do. ¿Ok? El segundo elemento tenemos el subject. Tercer elemento, verb. ¿Ok? Y por último, nosotros tenemos un complement. ¿Ok? Ahí tenemos nosotros una estructura, pregunta en presente simple. Ahora, ¿cómo contestamos nosotros este tipo de preguntas? Que de hecho nosotros lo estamos utilizando para expresar o para preguntar, mejor dicho, a otra persona sobre sus gustos. Probables respuestas que nosotros podemos tener para este tipo de preguntas sería como yes, I do, I like it a lot. O podría suceder también que diga, no, I don't like it very much. No, I don't like it very much. Ajá. Tenemos... Positivos o negativas. Exactamente, positivos y negativos. Tenemos otros ejemplos por aquí. Does he play piano? Yes, he does. No, he doesn't. Do they like the Beatles? Yes, they do. They love them. Or we can say no, they don't like them very much. ¿Sí queda claro? Con el uso del do y el does, es utilizar la regla simplemente. No sé si tienen preguntas hasta este momento. ¿Sí? No. Al momento no, teacher. No, teacher. No, teacher. Vaya, perfecto. Ahora veamos los WH questions. En los WH questions, nosotros tenemos algunos ejemplos de preguntas en los cuales podemos decir, what kind of music do you like? Es una pregunta que está en la conversación y la respuesta que nosotros podríamos dar es, I like, y decimos el tipo de música que nos gusta y decimos a lot. A lot simplemente es para dar un énfasis de que a usted le gusta bastante algo, ¿sí? I like rock a lot. Me gusta el rock bastante. ¿Sí? O demasiado. What does he play? He plays the guitar. Okay. Who do they like? Who do they like? They like you too. Aquí nosotros preguntamos por gustos y la persona que nos va a responder va a utilizar la estructura del presente simple para responder los WH questions. Recuerden que los WH questions son una forma que nosotros utilizamos para obtener información, que en este caso no es una información cerrada, sino que es una información general en la que, en la que se nos está proveyendo una respuesta que puede variar. No es sí y no, sino puede variar. No sé si me voy a entender. Yes. Sí, no. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, so we're going to see, we are going to watch this video because we have some object pronouns that I want you to study more. And also we are going to be working on the exercises that we have on the platform, okay? So I'm going to play it right now. Just give me one moment. At the end of this lesson, participants will be able to ask questions in simple present using do and does. Can you hear that? Along with WH question words. Can you hear that? Dígame. Yes. ¿Quién me habló? Yes. Ok, dígame. Dígame. No sé quién dijo yes. Hola. Nadie. Nadie. Vaya, perfecto. Entonces voy a reproducirlo. ¿Sí se escuchaba bien el audio? No. Yes, teacher. Vaya. Presten atención ahí. At the end of this lesson, participants will be able to ask questions in simple present using do and does, along with WH question words. We will get ready to ask two types of questions, yes-no questions and WH questions. On your notes, please jot down both auxiliaries as we go over them. Remember, we use these auxiliaries for simple present tense in questions and negative answers. Yes, no, and WH questions with do. Do you like rap? Yes, I do. I like it a lot. No, I don't like it very much. What kind of music do you like? I like rock a lot. Does he play the piano? Yes, he does. No, he doesn't. What does he play? He plays the guitar. Do they like the Beatles? Yes, they do. They love them. No, they don't like them very much. Who do they like? They like you too. Object pronouns. Me. You. Him. Her. It. Us. Them. Okay, well, I'm going to stop this video here. Do you know what is the equivalent of the regular pronouns with the object pronouns? ¿Sí saben el equivalente de un pronombre objeto con un pronombre directo? ¿Saben cuáles son los pronombres? Yes, teacher. Yes. Vaya. En este caso, nosotros tenemos un equivalente como object pronoun. ¿Qué es un object pronoun? Vaya, el mismo título nos dice prácticamente el uso de esto. Los object pronouns son palabras que en este caso sustituyen nombres, pero son utilizados en el objeto de la oración, o llamado de otra forma, el complemento de la oración. ¿Sí? He was talking with me. Él estaba hablando con... ¿Con quién? Conmigo, ¿ok? ¿Dónde ubicamos nosotros el me? Al final de la oración. No todos van a terminar al final, ¿verdad? Pero sí siempre se van a encontrar como en el objeto de las oraciones, ¿ok? Asimismo tenemos otros equivalentes, por ejemplo, el you, el he, him, el she, her, el it, el we, in this case we're gonna use us, y el they, we're gonna use them, okay? Those are the object pronouns that we have in English. ¿Preguntas hasta este momento? No. No. It's the practice. We need to practice, yes. We're going to do that, sir. Bien, si no hay preguntas, solamente nos queda la parte de resolver el ejercicio. We have an instructions here and it says, read the following sentences, complete by using do, doesn't. Does, don't, and doesn't, or object pronouns, okay? So the first example that we have there, we have blank spaces. What we have to do is just identify each of them. Do, doesn't, don't, and doesn't. Ok, ¿tienen alguna consulta sobre este ejercicio? ¿Ya lo resolvieron? ¿Aún no? Yes. I already did it. Excellent, excellent. ¿Alguien que no lo ha hecho? Cuatro. Ajá. ¿Todos lo hicieron? Vale, perfecto. Yes. Okay, well, we're going to be working on next lesson objective. We are not going to see the whole information today, but we probably were going to develop that the next class. That's gonna be tomorrow. Okay, so the lesson objective says, in this lesson, participants will listen, notice, and use information in questions. Okay, what are the questions? The one that we have. The ones that we have in this video. Just give me 1 second. You remember last time that we were doing something like this? ¿Se acuerdan la última vez que estábamos haciendo algo como esto? Yes, teacher. We were talking about the stress. Exactly. Syllable. Exactly. Well, when we talk about intonation, that means the way how we pronounce some specific structures in sentences or some specific things Like the examples that we have here, I'm going to make this screen bigger and take a look of this. In this lesson, participants would listen, notice, and use intonation in questions. Pronunciation. Intonation in questions. Part A. Listen and practice. Yes/no questions usually have rising intonation. WH questions usually have falling intonation. Do you like pop music? What kind of music do you like? Okay, so now that you have listened and paid attention, what I want you to do is to record your voice asking these questions. Try to do your best. Remember, rising and falling intonation is important. Okay, gonna do what she's saying. Do you like to watch TV? Okay, sir. Thank you. Who else? Who wants to participate reading this kind of sentences? Vaya, alguien que este voluntario que quiera leer las oraciones que están aquí. Mi teacher. Vaya, Maritza. Vi que levantó la mano por ahí. Do you like to watch TV? Okay, do you like to watch TV? Ahora, les pregunto, vaya, momento. La oración dice, do you like to watch TV? Ahora, si nosotros identificamos esta oración, sería un rising or falling intonation. Según la información que tuvimos en el video, sería un rising. ¿Están seguros? Entonces, yes, teacher. Okay. Sí, entonación, teacher. Vamos a retroceder lo anterior. ¿Por qué identificamos nosotros cuando tenemos un rising intonation y un falling intonation? A ver, ¿quién me responde eso? Because rising is when we are using do. Okay. And with WH questions is following. Okay. Bien. Es prácticamente algo digamos similar. Y aquí es bastante. Si lo vemos tal cual lo tenemos ahí en el listening practice. El rising intonation, hola. El rising intonation is usually when we have questions we do, okay? And the falling intonations are for those questions that start with a WH word. Sí. Rising intonation, okay? Cuando nosotros aumentamos nuestro volumen de voz cuando leemos una oración, generalmente se da cuando nosotros tenemos una oración con do, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos una pregunta que inicia, en este caso, con un WH word, nuestra pregunta va a tener un efecto de falling intonation, ¿ok? Porque la forma que yo estoy utilizando sería como disminuir la voz. No sé si me doy a entender con eso. Sí. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, excelente. Perfecto. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí y vamos a hacer la actividad que se nos indicaba en este video. ¿Recuerdan cuál era? ¿No? Repetir las preguntas de acuerdo a la entonación. Exactamente. Vamos nosotros, aquí vamos a utilizar WhatsApp. WhatsApp tiene un botoncito mágico ahí que graba nuestra voz. Y lo que vamos a hacer pues simplemente es darle un uso educativo. Vamos. De las oraciones que nosotros tenemos en este video, de hecho lo voy a poner por si le quieren tomar una captura. Un segundo. Un segundito. Es que no puedo. Ahí está. So now that you have listened and paid attention to these questions. Ahí están. Si gustan, le tomo una fotografía o algo. La actividad simplemente es grabar un audio con el WhatsApp record. Y lo que van a hacer es leer estas oraciones con rising and falling intonation. Lo van a hacer pues de forma correcta. El que corresponda a rising intonation lo pronuncian con rising intonation, y el que corresponda a falling intonation lo pronuncian con esa estructura. No sé si me voy a entender qué es lo que necesito. Yes. William. Yes, sí, es correcto. Por las indicaciones que el video dice, bueno, entiendo de que en este caso, por ejemplo, las primeras tres que comienzan con do son rising intonation, mientras que las otras que comienzan con la W question son falling intonation. Exactamente. Así de sencillo. Ahora, practiquemos ese ejercicio nosotros a ver si nos sale exactamente como está en el video. ¿Sí? Y después lo vamos a escuchar. Vale, perfecto. Lo pueden enviar a WhatsApp. En el grupo WhatsApp, y ahí voy a estar revisando yo a ver cómo vamos con ese ejercicio. Ahí ¿Okay? les mandé la captura, teacher. Va, excelente. Muchísimas gracias, Mayra. Sí. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? Teacher, pero solo es leer las frases sin darle respuesta. Solo es leerlo. No, sin darle respuesta. Solo es leerlo nada más. Grabe su voz leyendo esas oraciones. Eso es lo que va a hacer. Grabar la voz leyendo esas oraciones. Así de sencillo. Con todas, las seis que aparecen ahí en pantalla. Perfecto. Ajá. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿Ya nadie tiene preguntas? Vaya, si es así, entonces vamos a dar por finalizada la videoconferencia y nos estaríamos viendo la próxima clase, que sería el día de mañana, jueves, y mañana tendríamos, pues en este caso, la última clase de la semana, y ahí nos vamos a descansar, viernes, sábado y domingo. Así que ya estaba un poco perdido, yo según yo era hoy viernes. Jueves. Sí. Ah, perdón, jueves. Imagínense, sí anda bien, completamente. No, hombre, vaya, entonces, es que, ¿sabe por qué? Es que como han suspendido esto de las clases por las lluvias, entonces estar en casa, pues como que cae mal un poco. Bien. Exacto. Bien, entonces, nos estaremos viendo el día de mañana, ¿sí? Envíen el audio. Sí, dígame. No, gracias por la clase. Vaya, de acuerdo, no se preocupe. Cualquier duda estamos pues a la orden. Me escriben ahí al grupo de WhatsApp y para responderle pues directamente, si gustan pueden arrobarme con opción ahí en WhatsApp y yo con gusto les contesto. Como no hay nada más, ninguna otra pregunta, pues estamos por finalizada la videoconferencia. Pasen una feliz noche, descansen y bendiciones para todos. Cuídense. Okay. Thank you, teacher. Bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye.